¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Mi nombre es Naya y os doy la bienvenida un día más al canal de Online Cosméticos. Hoy os traigo un tutorial paso a paso. El anterior que os hice fue un maquillaje de noche de verano y hoy os traigo el maquillaje de día, ya que es un maquillaje muy sencillo y que apenas vamos a utilizar maquillaje en el rostro, vamos a aprovechar para hidratarlo, ya que estamos en una época de calor que de por sí la piel tiende a sufrir un poquito y además pues, ahora tenemos que llevar mascarilla, así que más aún. Así que bueno, si os gusta y queréis saber cómo se hace, quedaros a ver este vídeo. Vamos a empezar hidratando la piel. El primer producto que utilizo es el contorno de ojos de aguacate de la marca Bioorganic. Yo aplico el contorno también en la zona del párpado porque lo tengo muy seco, pero podéis aplicarlo o no dependiendo de vuestra piel. Como hidratante facial utilizo la mousse de la gama Yeju de Jaya. Por la consistencia que tiene se trabaja y se absorbe muy rápido y además tiene un factor de protección solar del 10. Labios os doy dos opciones, el bálsamo regenerador en stick o el elixir en aceite, los dos de la gama hipoalergénica de Bell. Yo en este caso voy a utilizar el elixir en aceite. Paso a los ojos y empiezo aplicando la prebase de sombras de Affect para que estas duren más. La paleta que voy a utilizar es la Eyeshadow Palette de la gama hipoalergénica de Bell en el tono 01 y la primera sombra que aplico es la 1 por el hueso de la ceja. A continuación aplico el tono 5 por todo el párpado móvil. Y finalmente marcamos un poquito la cuenca de manera muy difuminada con el tono 4. Maquillamos las pestañas con la máscara Big Volume Ultra Lashes de Bell. La trabajamos para que las pestañas queden separaditas y que el maquillaje quede lo más natural posible.
Como os decía, la piel la vamos a trabajar muy poquito en cuanto a maquillaje, así que el producto que vamos a utilizar es el corrector Eye Retouch de AFEC en el tono medium y lo vamos a difuminar con los dedos, ya que con el calor de estos se va a integrar mucho mejor. Sellamos el corrector con los polvos Glow Preset de la gama hipoalergénica de Bell. Son polvos iluminadores, así que nos van a dar un toquecito de luz a los ojos. Finalmente, en cuanto a maquillaje, utilizo la paleta Color Brow Collection de AFEC y el tono que utilizo es el Medium Brown. Para terminar de hidratar y refrescar la piel, vamos a utilizar uno de los tónicos de Jaya, el de la gama Manukatri en caso de que tengáis la piel grasa y el de Akai para todo tipo de pieles. Yo voy a utilizar este último. Aprovechando que estamos cuidando la piel del rostro, también lo vamos a hacer con la de las manos. Aplicamos un gel hidroalcohólico para desinfectar y a continuación las hidratamos con la crema de manos de raíz de maca y manteca de cupazú de la marca Bioorganic. Y nada más, este es el resultado. Como siempre os digo, podéis jugar con estos tutoriales y hacerlo a vuestro modo. Por ejemplo, añadiendo un delineado para intensificar la mirada o aplicando el polvo por todo el rostro en caso de que vuestra piel sea grasa. Si os interesan los productos que he utilizado, los tenéis en la cajita de información. Allí también encontraréis los links directos a las redes sociales de Online Cosméticos. Suscribiros si os ha gustado para estar al tanto de próximos maquillajes, novedades y sorteos. Yo me despido, os mando un besazo enorme. Muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más y nos vemos en el próximo. ¡Chao!